A principios de verano la universidad está prácticamente desierta. Solo los estudiantes que frecuentan la biblioteca le dan un poco de vida. Como ellos, paso todos los días en una de las salas de estudios intentando terminar mi tesis. Esta aparente calma no me ayuda en absoluto. Aún me queda mucho por leer y siento que cada vez hago menos. El verano se desarrolla sin gran historia. Nada atrae mi atención. Ni siquiera una sola de las diferentes chicas que cada día pasan por la biblioteca. Me parecen todas iguales, sin excepción alguna. Pero estos días de tiempo cambiante me deparaban un poco de aire fresco. Adrián. Daniel, la chica de mi vida acaba de pasar. Ha sido la visión perfecta. Su cuerpo, su mirada. Es normal. Las emociones más intensas llegan a través de los sentidos. La emoción no solo llega de los sentidos. Ha sido la atracción total, sin discusión. No, lo que pasa es que has creado de ella una imagen ideal en tu pensamiento. Pero esto cambiará cuando la conozcas de verdad. Es inevitable. ¿Y si no la conozco? ¿Si me conformo simplemente con el placer de mirarla cada vez que la cruce? Eso no puede funcionar. Estoy decidido, Daniel. No la conoceré. Tú mismo. ¿Quién? Ah, la chica de tu vida. Tenía razón, tengo que conocerla. A pesar de que puedas estropearlo. Esto es lo que me paraliza. La pérdida sería demasiado grande. Mira, el hombre necesita poseer por naturaleza. Tomar lo que le gusta de su alrededor para luego volver a coger otro objeto de su deseo. Pero nosotros no somos objetos. No es posible la posesión absoluta, así que no deberíamos ni siquiera intentarlo. No, hay que ser francos. Mira, cuando a mí me gusta una chica, yo no tengo ningún problema en decirle mis sentimientos. Si nunca le he dicho a una chica que la quería, es porque no he querido nunca a nadie realmente. Pero el día que esto ocurra, yo sí lo diré sin ningún tipo de problemas. Ah, deberíamos contentarnos con la belleza en sí misma sin buscar nada más. Temes demasiado el fracaso. Si la cosa no marcha, es porque no tiene que marchar y no caben más lamentos. Si una chica no me quiere, entonces yo a ella tampoco. ¿Sabes? No será más que la pérdida de una mujer cuando el mundo está repleto de ellas. ¿Por qué te vas a obsesionar con una tía que ni siquiera conoces? Pero por eso necesito conocerla. Porque si no, todas las demás no me parecerán más que sustitutas. Tendré la impresión de vivir una vida equivocada, una vida que alguien vive en mi lugar. Eso es una estupidez, Adrián. No hay más vidas que la que vives. La próxima vez que la vea, le hablo. Me parece justo. Hola, Adrián, Laura. Laura, Adrián. No me lo imaginaba así. ¿Qué cuentas de mí, Daniel? Nada. Laura, que se hace sus propios juicios. No necesita la ayuda de nadie. Sí, y nadie se puede escapar a mis ojos. Pero entonces, ¿tú me conoces mejor que yo a ti? ¿Se trata ya de una relación desequilibrada? Hablas como si se tratara de una lucha. Hay que ser como cada uno es, sin importar quién nos está mirando. Ah, eso no es posible. Con cada uno nuestro comportamiento es inevitablemente diferente. Además somos uno y mira a la vez. Somos siempre nosotros mismos. Lo que pasa es que no podemos controlarlo todo. Somos imprevisibles, eso es lo maravilloso. El problema de Adrián es que siempre intenta quedar bien con todo el mundo. Yo en cambio no hago el mínimo esfuerzo. Ante todo hay que ser uno mismo. No te creo. Y además, eso tampoco es natural. La naturalidad no existe. Sí, y menos en chicas como Laura. No me gusta tu lado cínico. Pero es verdad. Eres una chica muy guapa y no tienes que avergonzarte por ello. No me avergüenzo.
Pero si tienes algo que decir, dilo, sin esconderte en las palabras. Entonces, Laura, yo te digo que te quiero. En cambio, yo no. Es una lástima. Si tuviera que querer alguno de los dos, sería más bien Adrián. Lo acabo de conocer y ya me cae mejor que tú. ¿Lo ves? Es muchísimo mejor ser simpático que ser sincero. Laura, ya no me gustas. ¿Tomamos un café? Sí. Pero si se viene también Adrián. No, tiene muchas cosas en las que pensar. ¿Verdad, Adrián? ¿Una chica? No le hagas caso. Entonces vente. No. Hoy te quiero solo para mí. Chao. ¿Aún esperando? No, hago un descanso. Estos días no logro concentrarme. Seguro que es por esa chica. Yo tampoco estoy muy bien. Mis amigos han ido de vacaciones y yo tenía que quedarme. Bueno, ¿puedes aprovechar para encontrar la felicidad de la soledad? ¿Soledad? No me interesa. Para mí lo más importante son los amigos. No hace falta elegir entre una cosa o la otra. Solo digo que puedes estar bien también contigo mismo sin necesidad de los demás todo el tiempo. No. Además creo que es a través de los demás como te descubres a ti mismo. No serás más bien tú el que temes que los demás te conozcan. Es cierto que no tengo muchos amigos. Pero con las chicas es diferente. Me gusta que descubran mis debilidades, como tú haces ahora. Eso lo sé, eso es lo que no sé expresarme con cualquiera. Pues yo querría que todo el mundo supiera lo que pienso. Me gusta contarlo todo, ¿sabes? Con todo tipo de detalles. Pero sin dejar de escuchar lo que los demás tengan que decirme. ¿Confías demasiado en el mundo? No. No tengo miedo de las decepciones de la vida. Solo de tener que vivirlas sola. Ahora, por ejemplo, me siento mejor después de esta conversación. Algo que no hubiera ocurrido en la soledad de la que tú hablas. Y eso te lo debo a ti. Pero si yo no he hecho nada. Sí. Mucho. He quedado. Me tengo que ir. Daniel. ¿Entonces no estás sola? Me siento sola, así que es lo mismo. En ese caso, ¿me tendrás aquí todos los días para hacerte compañía? No creo que estés aquí por mí. Más bien diría que por otra. ¿Daniel te ha contado algo? No. Pero como ya te dije, no se me escapa nada. Buena suerte. La conversación con Laura me había asegurado en mi pensamiento. A pesar de que me encontraba bien a su lado, no provocaba en mí la atracción que sentía cada vez que esa otra chica se cruzaba en mi camino. Tenía que terminar con esta angustia lo antes posible.